Al tren. Al tren. Soria. Ya caeré ya. ¿Pero qué hora es? Siete y media. Mucho madrugas tú. Por fuerza. Porque en las trampas que pongo, como caer, caen los pájaros. Pero algún sinvergüenza madruga más que yo y se los lleva. Dame la pierna. Menudo resultado te está dando, ¿eh? Claro que el acero ya se sabe. Porque esto es acero. Lo malo es que cada día me está más corta. Sí, hombre. Va a encoger el acero. Y deja el fuego en paz, que nos vamos a ahumar, coño. ¡Culpa tuya! Haz una chimenea y no te ahumarás, que parece mentira. Lo arcao que eres. Eso también es verdad. Igual que lo de tu pierna. Seguro que si te presentas en La Coruña, en la compañía, digo, te la cambian por otra de tu medida. Porque tú la tuya, ¿cuánto hace que la perdiste? Echa cuentas. Tenía yo 17 años y voy a cumplir 32. Ese es el kit. Que se te ha quedado pequeña. Pero tú, de no haberte segado la pierna a aquel cable, hubieras seguido la mar. A mí el mar no me gustaba. Primero, que siempre me dio mucho respeto. Y luego, que me acordaba de la tierra. Bueno, pero en los balleneros se saca un buen jornal, ¿no? Cuando encuentras ballenas, sí. Oye, ¿y las ballenas dan miedo? Hombre, ¿qué quieres que te diga? Impresionar impresionan. Pero después de muertas, hasta te dan pena. Lástima que uno sea propenso al mareo, si no, me embarcaba mañana mismo. Porque yo no sigo así, ¿eh? Estoy harto de no tener ni para tabaco. El día menos pensado, me lío la manta a la cabeza y me pongo a robar. Me caso en mi soya. Ya me he pensado el nombre de guerra. Fendetestas. ¿Has visto a Armelinda? Ha pasado hace un rato, sí. ¿Te ha dicho algo? ¿Y qué me iba a decir? El bandido Fendetestas. ¿A qué suena? Vamos a ver, la metonimia. La metonimia, sí. Venga, venga, ese libro fuera, hombre. La metonimia es un tropo. O sea, la metonimia consiste en la traslación del sentido recto
al figurado en virtud de la relación de antecedente por... Mira, Javier, quién ha venido. Pasa, mujer. Aquí tienes a tu prima Rosina. ¿Me vas a dar un beso? ¿Te acuerdas de don Sidro? Ave María Purísima. Sin pelado concebida. Vaya, vaya. Así que te casaste, ¿eh? Nos hacen viejos. Parece que fue ayer cuando Señor, venía de vacaciones. Que fuera a esperar a Geraldo el pocero. Ahora voy. Que aproveche, padre. Adiós, hijo. Me dijeron que quería verme y aquí estamos para lo que usted mande. No gasto. ¿Y este quién es? Le dicen Malvís y es de Armental. Como no tiene trabajo, viene a echarme una mano. Ah, muy bien. Pues nada, es que quiero poner una fuente ahí fuera. Venga. Y claro, como aquí se encuentra agua a medio metro de profundidad, es mejor hacer un pozo que andarse con obras de tuberías. Ya, ya. El pozo lo quiero. Vamos a ver. Mira, no empecemos con paplinas, hombre. Si te digo que hay agua, es que hay agua. Pues el señor me perdone, pero yo no la siento. Pero, hombre, ¿sabré o no sabré yo lo que hay en mi casa? Nada. De agua, nada. Aquí sí. Míralo. Pero a 30 o 40 metros. He dicho que aquí. Yo cavar ahí no cavo. Yo no puedo engañar al señor. Si yo cavo ahí sabiendo como sé que no hay agua, sería un engaño. ¿Pero qué engaño ni qué niño muerto? Yo te voy a pagar, ¿no? Pues por eso. Pero tú lo estás oyendo. Pero si le pago y no hay agua hasta el abismo de los infiernos, ¿qué le importa a él? Para mí que el señor tiene toda la razón. Que tú estés quieto, se lo voy a decir a tu padre. ¿Y la fuente no quedaría mejor aquí? ¡La fuente la quiero aquí, 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 aquí! Aquí encontramos agua solo con arañar con las manos. Fuera, fuera, fuera de mi casa, hombre. No seas tonta, así te vas a caer. Déjame que bajes sola. Pero estás bien de la cabeza. ¿No te ha dicho que te pagaría el pozo con agua o sin agua? Eso dicen siempre, por amor propio. Pero luego, si no encuentras el agua donde ellos dicen, todos son pretextos para no pagarte. Anda, vámonos. Que tengo otro aviso. Bueno, mira, la verdad es que yo a esto de los pozos no le veo el negocio. Primero que te llaman de Pascuas a Ramos y luego cuando te llaman no haces lo que te mandan. Y claro, así... Un caso es un caso. Verás como con Noguerol, que es el del otro aviso, no tenemos quebraderos de cabeza. Que no, que no, 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 no. Que a mí eso de los pozos no me convence. Aparte que ahora en la casa, al cargar todo esto, me ha dado un crujido de riñones. De manera que, a ver a Noguerol, vas tú. Pero sin trabajo, ¿qué vas a hacer? ¡Alto, me caso en Soria! ¡Me caso en Soria y venga el dinero! ¡Coño!
El bandido Fendetestas. ¿Pero cómo me has conocido? ¿Y esa pistola? ¿Pero se me ve la cara? La cogiste del Paz. Verás cuando la echen en falta. Ya que estás aquí, anda, échame una mano. ¿Vas de boda o qué? No. Ahí baila el Lema. Seguro que Ermelinda no falta. Lo que bailes tú, Gol. El paso doble mejor que nadie. Sobre todo las vueltas a derechas. ¿Te vienes? Pero estás loco, ¿eh? ¿Y si me ve la Guardia Civil? Espera. O sea, que ya saltaste a alguien. Bueno, algo he hecho. Lo malo es que por el bosque solo pasan pobres. Pero ya verás cuando asalte la casa del cura. Rico me voy a hacer con la casa del cura. ¿Pero qué estás haciendo? Lavándome, ¿no lo ve? Muy bonito, ale, ale, al baile, ¿verdad? ¿Es que no piensas en otra cosa? Mire, tía, yo ya tengo toda la casa arreglada. ¿Qué quiere, que me pudra de aburrimiento? En una casa siempre hay algo que hacer. Pues lo hace usted. ¿Se cree que me va a tener aquí esclava un domingo? Esclava, dice la descarada. ¿Qué queja tiene? ¿Qué hubiera sido de ti, de no recogerte yo cuando murieron tus padres? Por lo menos no tendría que aguantarla a usted. Más te valiera no pensar tanto en los hombres. Eso es cosa mía. Pues si te dejan preñada aquí no pones el pie porque esta es una casa honrada. Ya, me echa. A ver dónde va a encontrar una tonta como yo. Bruja más que bruja. Se nota que es fiesta. Guapa te has puesto, Ermelinda. Ya he oído gritar a tu tía. No reventará de una vez. Mal genio tiene. ¿Vas... vas al baile de Lema? Hombre, claro. Yo también. Dicen que va a tocar la banda del Purriñas. Mucho mejor que la gaita. ¿Dónde va a parar? Entonces, ¿al baile vas sola? También tú podías engrasar esa pierna. ¿Me está dando una dentera? No, sí. Un día de estos voy a ir a La Coruña para que me la cambien. Mejor será, porque con esa música... Bueno, pues yo te dejo. ¿Pero no ibas tú también a Lema? Sí, pero después. Es que tengo que hacer antes una cosa. Bueno, bueno, pues hasta luego. Graba una. ¿Pero habrás visto qué frescura? Ni siquiera me has dicho de dónde eres. De Horto. ¿Qué carnes tienes, puñetera? Oiga, ¿me podría dar un poco de aceite? Hombre, el aceite cuesta dinero. Pues se lo pago. Thank you.
Linda. Ah, ¿ya estás aquí? ¿Has visto? Ya no hace ruido. Pues mira qué bien. Deme otro vino. Que te he dicho que no. Pero no seas tonta. Bruto, que eres un bruto. Si es lo que te gusta, mujer. Ay, eso no. Venga. ¡Demonio de chico! Creí que te había ido. Entra, tengo que hablar contigo. Arriba, hija, que se te hace tarde. ¿Qué pasa, madre? Pasa, que ya va siendo hora de que sientes la cabeza. Vamos, de que empieces a trabajar como un hombre. Vi a Geraldo el pocero y me dijo que necesita un ayudante. ¿Y mi hermana qué come? Ella tiene más suerte que nosotros. Hoy también irá a trabajar al pazo. Ya le darán de desayunar allí. Olvídate, yo no quiero trabajar a jornal. ¡Claro! Así no me tienes que dar cuentas del dinero que te saca robando. Granuja, si tu padre levantara la cabeza. Sigue, sigue por ese camino y acabarás siendo carne de orca. Dile a tu tía que estoy aquí. Entra. ¡Tía! Me roba. Seguro que me roba. ¡Tía! ¿Quién es? El chico de Maricada Fame. Trae carbón. Dile que pase. Buenos días. A ver, déjame ver. ¿Cuánto quieres por todo? Hay 20 libras. ¿Y esa perra chica la libra? O sea que una peseta. A ver si te crees que soy tonta. Ya te conformarás con 2 reales. En la ciudad la cobran a 10 céntimos la libra. Te la rebajo yo la mitad.
Tengo otra piel. Te he dicho que si no me las traes secas y curtidas, no las quiero. Toma los dos reales y lleva ese carbón a la cocina. ¡No! Pues ahora mismo voy a la Guardia Civil y le digo al cabo de dónde los sacas. Usted siempre aprovechándose, ¿eh? Dile a Ermelinda que venga. Azúcar. ¿Qué tripa se la ha roto ahora? Y encima refunfuñando. A ver. ¿Qué pone aquí? Pero ya estamos otra vez. Pone azúcar. 2 kilos. Y aquí hay 1 kilo y 3/4. Pero ¿cómo voy a abrir la puerta del armario si usted no suelta la llave ni para cagar? ¡Ladrona! ¡Que eres una ladrona! Y usted no me llame a mi ladrona, ¿eh? Que yo soy mucho más honrada que usted. ¿Ladrona? Y peor que ladrona. Porque mal está robar al prójimo, ¿eh? Pero robarle a tu propia tía, eso no tiene perdón de Dios. ¿Pues sabe lo que la digo? Que se acabó. Que estoy harta. Que ahora mismo cojo el portante y me voy. Y que la aguante usted otra. ¿A dónde vas a ir tú? Desgraciada. Donde me traten como una persona, no como una bestia de carga. Que parece mentira tratar a ser de su propia sangre. Andando. Sécate esas lágrimas de cocodrilo y vuelve a tus quehaceres. ¿No se lo cree? Pues los quehaceres los va a hacer usted. Veremos a ver si me cree. ¿Y tú qué haces aquí? Es que me mandan una herramienta en el tren. Ya. Pero ¿a dónde vas? No sé. Lo que importa es que me voy. ¿Has reñido con tu tía? Antes tenía que haber reñido. Toda mi vida chupándome la sangre. Bueno, al fin y al cabo es tu tía. Ponerse a servir en una casa extraña, no sé yo si... Mejor que con ella en cualquier parte. Por lo menos me pagarán. Bueno, pero irse a la ciudad así, sin una colocación, sin nada. Luego, que allá no conoces a nadie. Tampoco me van a comer. Otras han ido antes que yo. Sí, y piensa cómo les ha ido algunas. ¿Cómo? Pues, no sé... Pero luego hay habladurías. A Manolita, la de Landeiro, dicen que la han visto en una casa... Bueno, tú ya me entiendes. Hasta una casa de esa sería preferible a la de mi tía. No digas eso. Pero bueno, ¿a ti qué te importa lo que yo haga o deje de hacer? Es que tú no eres como Manolita, la de Landeiro. Nunca se sabe, Gerardo. ¿Sabe dónde vive, doña...? Doña Juanita Arroyo. Subiendo por ahí, luego el crucero. ¡Ermelinda! ¡Dime! Yo creo que te lo debías pensar. Mira, si te quedas... ¿Pero qué te pasa? Digo que si te quedas,
No haría falta que siguieras con tu tía. ¿Qué dices? Que si quieres, que tú y yo, que podíamos. Perdone, pero no hemos comprendido. Nosotras preguntábamos por doña Juanita Arroyo. Subiendo por ahí. Luego, al llegar al crucero, el camino a la derecha. Pero qué tontería. Malgastar el dinero en una fonda. Sobre todo siendo amigas de mi primo Antonio. ¿Y qué? ¿Cómo le van las cosas en Madrid? Muy bien, muy bien. Imagínese con el cargo que tiene en el ministerio. Ay, mira, mira qué bosque tan hermoso. Parece todo muy tranquilo. Mira qué paz. Eso sí, no como en Madrid con aquel ajetreo. Seguro que aquí se curan ustedes de los nervios. Ahí está la casa. A mí no me gusta alquilarla. Pero ¿cómo se la voy a negar a unos amigos de Antonio? Por el dinero no se preocupen, que nos pondremos de acuerdo. Muchas gracias. Otra cosa, unos amigos de Madrid nos han dado recuerdos para los señores de Abondo. ¿Su casa queda lejos? ¿Qué va? El pazo de Abondo queda, como quien dice, un tiro de piedra. Oiga usted, Juanita, en este bosque no habrá alimañas. Sí, porque nosotras dos solas en este despoblado. ¿Alimañas? Como no sea el bandido... Jesús, María y José. ¿Un bandido, dice? Ustedes no se preocupen, que el del bosque no sale por la cuenta que le tiene. Adelante. Adelante, ¿eh? Ya, pero es que nosotras como sufrimos tanto de los nervios, no estaríamos más tranquilas en la fonda. ¿La fonda? Va, no me hagan reír. ¿No me han dicho que lo que buscan es tranquilidad? Pues más tranquilo que esto. ¡Alto me casco en Soria, la bolsa o la vida! ¡Y deja el dinero! ¡Eres tú, Malvín! Buenas tardes, hombre. ¿Qué haces con la cara llena de barro, eh? ¿Es que te has caído? ¿Cómo que qué hago? ¿Hago de ladrón? Ah, es verdad. Ya había oído que andaba por aquí un bandido. ¡Fendetestas o algo! No se ría, ¿eh? Que a usted le llaman el risa floja y yo no me río. ¡Y basta de conversación! ¡El dinero por las buenas son casi en Soria! Pero, hombre, Malvín, entre tú y yo, venimos del mismo pueblo. ¿Qué vas a robar a un amigo? Mire, señor Freire, en el negocio no puede haber amigos. Eso no quita que si a mano viene y fuera de aquí le pueda hacer un favor, pues se lo hago yo en paz. Pero aquí, a lo que estamos. ¿El dinero o quiere que lo registre? No hace falta. A ti no te voy a engañar. El dinero no puede decirse que no lleve dinero. Pero no es mío, se lo debo al carpintero de Horto, de un carro que me hizo. A él estos cuartos le hacen mucha falta. Está cargado de hijos, el bueno, pobre. Bueno. ¿Cuánto lleva? Llevar... Llevo 40 pesos. Mira, no voy a decirte que estás perdiendo tu alma, eso es cosa tuya. Pero podías haber ido a robar al Pazo, que es gente rica, o salirles al paso a los tratantes de Castilla. Eso sería menos pecado. Venga, los 40 duros. Vamos a hacer una cosa. Te doy 2 duros y ya. ¡Todo! Que sean 5. Que no puedo, señor Freire, que no puedo. ¿Qué bandido sería si empiezo a hacer rebajas? Bueno, para que vea que yo le estimo, quédese con 20 pesetas y no se hable más. Mira, como no quiero que luego tengas cargos de conciencia, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a repartir. 20 duros para ti y 20 para mí. Creo que es lo justo. Si no tuviera uno corazón. ¡Fendetestas! ¿Qué quiere usted ahora, hombre? ¿Tú qué dirías si volviese con unos amigos y unas buenas estacas? ¿A quitarme el dinero? Esto ya es mío, y a mí no me roba nadie. ¿Con qué voy a la Guardia Civil? ¡Ponga usted que me cogen! Pero de la cárcel se sale antes o después. Y el día que saliera, lo primero que haría sería darle fuego a su casa. Ahora que me acuerdo, ¿tiene usted un cigarrito? ¡Geraldo! ¿Estás ahí? Mira, vida. Y decías que traía más cuenta a trabajar. Hermelinda se ha ido. Qué jodido, Freire. Si me descuido, me roba él a mí la pistola. A saber dónde dormiré esta noche. Mañana me vas a hacer un favor. Toma. Te pasas por la tienda de la Pelona y me traes tabaco de cuarterón, papel de fumar y un mechero. ¿No me has oído? Sí. Hermelinda se ha ido a La Coruña. Y otra cosa. A servir. Eso si no se echa la vida. ¿Pero quién se va a echar a la vida? Aunque ella no es como Manolita, la del Landeiro. ¿Pero de qué estás hablando?
Ermelinda, coño. Ha cogido el tren y se ha ido para siempre. A ver qué hago yo ahora. ¿Y a ti qué te importa? De no haberse ido, no hubieras llegado a nada. Porque como nunca te has atrevido a decirle que la querías... Venga, hombre, no te amilanes. Los hombres tienen que ser hombres. Puñeteras mujeres, todas son iguales. Eso no. Ermelinda es otra cosa. Bueno, te da un duro, ¿eh? Toma. Pregúntale a la pelona si le queda alguna careta de las que vendía en carnaval. Y si le queda, me la compras. Y digo yo... ¿Por qué no te vas tú también a La Coruña? Y allí, ¿para qué quieren a un pocero? Yo en Madrid no como nada. Un pajarito. Aquí, en cambio, no pueden hacerse idea. El aire me ha abierto el apetito. Lo malo es por las noches. Pues, ¿qué es lo que pasa por las noches? Los ruidos. Nos dan miedo los ruidos. ¿Los que hacen los bichos? Es que no paran. Claro, como la casa está en el bosque. Pues toda la noche sin pegar ojo. Ya se acostumbrarán, ya. ¿No nos podrían ustedes proporcionar un perro? Bueno, si les hace ilusión tener un perro. Quizá el de los Smorys. Estaríamos más tranquilas, sobre todo por el bandido. ¿Saben ustedes que hay un bandido en el bosque? Por el bandido no se preocupen. Es una cosa puramente decorativa. ¿Dónde se ha visto un bosque sin su bandido? Tú, si ya has terminado con el postre, ya sabes, a estudiar. Mamá. Bueno, yo me voy a echar un rato. Buenas tardes. ¿Y ese perro que decían? ¿Cómo podríamos conseguirlo? Mamá, me voy a estudiar. Estupendo, hijo. Ya hablaré yo con los Smorys. No pondrán inconveniente. Señora, está ahí loco de vos. Le he dicho que no podía entrar y se ha puesto hecho una fiera. Dios mío. Vaya, por Dios. Pues déjele que entre. Pero si está loco, ¿no será mejor que nos encerremos en la casa? Un infeliz. Tiene la manía de que es un gran señor. Y se pasa la vida regalando cosas. Una pesadez. Porque luego hay que devolver los regalos a la familia. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Pues nada, como hace tanto tiempo que no tienen ustedes el gusto de verme, entonces me dije, bueno, pues me voy a dar una vuelta por el paso de los señores de Abondo. Y así les traigo una ternera. Pero, ¿para qué te molestas, Manolo? No, pues si no es molestia. Si yo quería haberles traído un par de bueyes, pero luego hubo dificultades y dije, bueno, pues... Bueno, otro día será. Nosotros hemos pensado regalarte la fachada del obradoiro de la Catedral de Santiago. Inútil, ¿eh? Pero si no cabe en casa. Y además, mis hermanos no me dejan expasionarme. Oiga, ¿a ustedes les gustaría quedarse con mis bienes de América? Hombre, claro. Pero para eso tendría que ir al notario. Y es siempre un lío. No, pero si esto lo arreglo yo por teléfono, ¿eh? Perdóneme. Señor notario, mire, apunte. Vale, mire, mis dos casas de La Habana son para estas dos señoras de la aristocracia, ¿eh? Y mis ganados de Buenos Aires para el señor. Eso ya es demasiado, Manolo. No, no, no. Oiga, perdone, estas dos señoritas que están a su lado son de la familia, señor Dabondo. Bueno, es que yo lo digo por a ver si mañana, en fin, me puedo arreglar y les traigo un cerdo. Y al mismo tiempo, pues ya les envió, pues, 50, 60 gallinas. Pero de colores, o sea, desean. Ayer hablé con el rey. Señora, Marica da Fame, la madre de Pilara, quiere hablar con usted. Está bien, que pase. Rin. ¿Sí? Que vayas a tu casa, Manolo, que te está esperando el emperador. Ah, pues entonces me voy. Yo no quiero hacerle esperar, ¿eh? Aquí les dejo la ternera. Señora. Buenas tardes, señorito Javier.
Deja eso y vámonos, hija. ¿Pero qué pasa? A Juanita Arruayo se le ha ido su sobrina Ermelinda y necesita una criada fija. Ya he ajustado con ella. Te dará un duro al mes y un traje al año. ¿Pero ya se lo has dicho a la señora? Sí, y tengo su permiso. Ha dicho que comprende que para Pilara es mejor estar de criada fija que venir aquí solo cuando la necesitáis. ¿Y Ermelinda dónde se fue? A La Coruña, dicen. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo van esos potes? Van, van. Oye, quería tabaco de cuarterón y papel de fumar. ¿Cuánto? No sé, lo que des por un duro. Como yo no fumo. Toma. ¿Y este lo pruebas? Otra cosa. ¿Te queda alguna careta de aquellas que vendías en carnaval? No te diría yo que no. Voy a ver. Pues, para no fumar. Mucho tabaco. ¿Compras tú? Es que... Por cierto, cabo, ¿con qué engrasa usted la pistola? Porque me vendría déjate muy bien para... Pistolas, déjate de pistolas. A ver, ¿dónde anda aquel ayudante tuyo? El Darmental. Malvis, creo que le llamaba. Pues... Pues le dio un crujido en los riñones. Las únicas que me quedan. Escoge. Esta misma. ¿Cuánto es todo? Dile al sinvergüenza que te ha hecho el encargo que si quiere fumar, baje él a comprarlo. Y que no le va a hacer falta la careta el día que yo suba a buscarlo. Eso es lo que ha dicho. Pero es que entonces los bandidos no van a poder fumar, me caso en sodio. Yo, Malví, soy un mandado. Hasta mañana. Se va a acordar de mí ese cabrón. Un día bajo y asalto el estanco. Y si me joden mucho, le pego fuego al cuartelillo y a la aldea entera. Se van a enterar de quién es el bandido Fendetestas. Buenas noches. Buenas noches. Alto, me caso en sorio. Me venga el tabaco. Pues no sé si llevaré algo. Porque fumar, yo fumaba. Menos mal. Y papel. Pero esto es tierra. Ya, se ve que no me pusieron tabaco. ¿Que no te pusieron cuándo? Cuando me amortajaron. Ni paciencia tuvieron para ponerme la chaqueta como Dios manda. Pero ¿quién eres? Soy el ánima de Fitz de Cotovelo, que anda penando por estos caminos en busca de un cristiano. Espera, yo no quiero hacerte daño. Escucha, solo te pido... ¡Qué gente, qué gente! ¡Qué gente! ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres unas misas? Lo has dicho como si las llevaras en el bolsillo. Bueno, pero ¿las quieres o no? Las misas nunca vienen mal. Pero más necesito otra cosa. Dime. Hice en vida la promesa de ir a San Andrés de Teixido y no la cumplí. Lo que necesito es que un cristiano vaya descalzo y peregrino con un cirio a cumplirla por mí. ¿Tú me harás este favor? Pues yo bien iría, pero... Pero es que soy el bandido de este bosque. Y claro, apenas saliera a campo abierto, es... Pero si quieres que te encargue las misas... Tampoco tú quieres ayudarme. Si no es que no quiera, coño. Es que me echaría mano la Guardia Civil. Aparte, ¿tú por qué no fuiste a San Andrés de Teixido? ¿Y encima vas a pedirme explicaciones? No. Solo era curiosidad. Y de verdad que lo siento, ¿eh? Porque si yo pudiera, de mil amores. Disculpas.
Siempre disculpas. Buenos días. No creas, no. Podían ser mejores. Quita esa hierba, mujer. ¿Buena cosecha vais a tener? Bah, no te creas, no tanto. Pues ya veis, yo sin nada que hacer. Bueno, si queréis que os eche una mano. Total, para lo que falta. Buenos días, nos de Dios. ¿Sabrán ustedes dónde vive una mujer a la que llaman la Moucha? La bruja. No va bien por aquí. Tiene que dar la vuelta o atravesar el bosque. ¿Entonces no queréis que os ayude? Ya te he dicho que para lo que falta... Venga, yo la acompaño. Iremos por el bosque. ¡Ah! ¡Te agarré! ¡Yo no he hecho nada! ¡Déjame! ¡Quieto! Cuéntame. ¡Quieto! De manera que eras tú, ¿eh? ¡Que no! ¡Es la primera vez! ¡Calla, embustero! ¡Calla! Bueno, de hombre a hombre. ¿Quieres que seamos amigos? Bueno, eso depende. Quédate con el pájaro. Y desde hoy, cazamos a medias, ¿eh? ¿Y qué tengo que hacer a cambio? Nada. Bueno, sí. Tienes que traerme tabaco. ¿El dinero? Así. Toma. Que sea de cuarterón, ¿eh? Y me traes también papel de fumar y un mechero. Ah, una cosa. Tú, en el estanco, si está el cabo de la Guardia Civil, pasas de largo, ¿eh? Y vuelves cuando él salga. ¿Comprendido? Usted viene a consultar a la bruja. ¿Qué trae? ¿Cosa de comer? ¿Huevos? ¿Fruta? No, no traigo nada. Acompaña mucho cargar algo en la cabeza. La costumbre. Eso. Si no traigo nada, no me dan gracia las caminatas, ya ve usted. Es mi madre. Seguro que no lleva ni una perra encima. Ya lo veo, ya. Pero la otra no parece de por aquí. No, pero mira la cesta, vacía. ¿Y cobrar, cobrará mucho? Cobrará, seguro. Y caro. Así compró una era y un trozo de monte el último invierno. Y digo yo, ¿qué gastos tiene para hacerse pagar tanto? Claro, que según dicen, la vida de las brujas es tremenda. Saben todo lo que los espíritus malos inventan contra la ley de Dios. No es de extrañar que algunas se las lleve el demonio. Uf, que el Señor nos libre de él. ¿Y de qué es la consulta? Cuando la desgracia entra en una casa, teníamos dos cerdos y el más gordo se nos murió. Y el otro va por el mismo camino, que ya no come ni se levanta de la pocilga. Ave María purísima. El muerto andaba ya por las 10 arrobas. Y como ahora la ternera enfermó también, y por si fuera poca tanta desgracia en una casa, el único niñito que tenemos, siquiera un rollo de manteca, parece que se apaga como una luz sin aceite. Por eso le he dicho a mi hombre, aquí anda una mala voluntad. He de ir a esa meiga que dicen que acierta con todos los remedios. Veo una mujer. Es joven y hermosa. Esa es. ¿Qué está haciendo? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que las cartas son como un catalejo? ¿Cómo has dicho que la estás viendo? Es una manera de hablar. La chica está triste. Se acuerda de su tierra. ¿Y de mí? Veo un hombre. Yo. Veo muchos hombres. Los de la ciudad, claro. Pero ella, Ermelinda, va a volver aquí. Eso no lo dicen las cartas. Pero con el libro de San Ciprián, tú puedes hacer que vuelva. ¿Y cómo? Como manda el libro. A ver, retorno. Aquí. Ya está. Aquí está Marica da Fami. Trae a una mujer. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? Mal. Anda, espera afuera. He traído a una de San Tirso de Mavegondo. Y a mí me parece que tiene posibles. No sabéis ni lo que es la compasión. Estoy con un pie en la fosa y no dejáis de venir. Un día me encontraréis aquí, tiesa como un palo. Lo que quieres saber es lo que le vas a cobrar. Un duro por la consulta y otro duro por el remedio,
Si lo pide. ¿Dos duros? Dos duros. ¿Y a mí me darás algo por traerla? Algo te daré, marica. Algo te daré. Vamos, ¿no ves que está mala? Déjala en paz. Toma. No lo abras. Si lo abres, perderá su virtud. ¿Y qué es? Un escrito. Todo lo que tienes que hacer ahora es juntarlo con algo que haya tocado la carne de la mujer que quieres que vuelva. Pero ella se llevó sus cosas. La cama no, seguro. Claro. ¿Y cuánto te debo? Si no me muero antes, un día te llamaré para que abras un pozo. Ya arreglaremos cuentas entonces. Coño, el alma en pena. ¡Eh, Fit! ¡Ven a echar un trago, hombre! No, si ya no bebo. Sube, hombre, sube. ¿Y qué pasa, que no hay ningún cristiano dispuesto a hacerte ese favor? Todo lo que se les ocurre es echarme agua bendita. Perdido me ponen. ¿Y a ti? ¿Cómo te va? No me quejo, peor es arar. Mira lo que le quité a un seminarista que iba para Betanzos. Lástima que se le había acabado el tabaco. De tener para fumar yo no me cambiaba ni por un maestro de escuela. Fíjate lo que te digo. Hombre, ¿tú conoces a un chico que le dicen Fuco, hijo de una que le llaman marica da fame? No caigo. Pues es una pena, porque ya me gustaría que le metieras un susto de muerte a ese sinvergüenza. Nada, que le di un duro para tabaco y que ha volado con el dinero. ¿Y tú por qué no cumpliste la promesa de ir a San Andrés de Teixido? Hay tantas cosas que no se hacen en vida. Tampoco me fui a América. Por lo que me hubiera gustado emigrar y hacer fortuna. Hombre, América está en todas partes. Mira, yo... Tendrías que haber oído a mi abuelo hablar de Cuba. De Cuba y de las cubanas. Cuenta, cuenta. Dulces como la miel, decía que eran. Dulces como la miel. ¿A ti te gustaría ir a Cuba? ¿Y a quién no? Sobre todo por el tabaco. Menudos puros se deben de fumar allí. ¿Y el ron? ¿Y el ron? Fíjate lo que te digo. Casi siento más no haber ido a Cuba que haber dejado incumplida la promesa. Hombre, eso tampoco, Cid. ¡Malvis! ¿Estás en casa? Es un amigo. Mejor será que te vayas, ¿eh? No sea que se asuste al verte, como no está acostumbrado. Tú comprendes, ¿no? Me tienes que hacer un favor. Baja a la aldea y en cuanto tengas ocasión, entras en la casa de Juanita Arroyo y metes esto en la almohada de la cama donde dormía Ermelinda. ¿Y esto qué es? Un escrito de la Moucha para que haga volver a Ermelinda. ¿Por qué tengo que ser yo quien lo meta en su almohada? No eres un bandido. Pues los bandidos saben cómo entrar en las casas ajenas, ¿no? Pero tú estás loco. ¿Y el cabo de la Guardia Civil qué? No sé. Aprovecha cuando está jugando al dominó. Que no, no, no. El día que asalte una casa será la del cura y no la de Juanita Arroyo. ¿Y cómo me las apaño yo? Ya creía que no venías. He tenido que darle friegas al ama. No abuse, que si lo notan me mata. Una fresa, eso es lo que es. Yo le dejé una falda y me la traigo. Qué manía con subirte al vagón, siempre pendiente de las conversaciones de los mayores. ¿Qué me tiene que pagar? Hoy es sábado. ¿Cómo se van las semanas?
Y me ha dicho el ama que pregunta a ver si han visto a Melinda. ¿Alguna ha visto a la sobrina de Juanita Arroyo? Yo la vi. Y vine acompañada que iba. Para mí que esa ya se ha ido a América. Que no, que se va a casar con un boticario muy rico. ¿No será que le va a poner un piso? Todo habladurías. ¿Queréis saber la verdad? Sí, sí. Ya se ha hecho amiga de Manolita. La de Landeiro. Buenos días. No tengas miedo, que no voy a hacerte nada. Tú eres hermana de Fuco, ¿no? Toma. ¿Tú sabes por dónde anda tu hermano? No sé. Andar... Él siempre anda por aquí. Andaba. Bueno, yo tengo prisa. Es que le di un duro para que me comprara tabaco y no le he vuelto a ver el pelo. Espera, que me tienes que hacer un favor. ¿Tú sabes quién soy yo, no? Sí, señor. El bandido Fendetestas. ¿Eso es? Sí. Pues le dices a tu hermano que o me devuelve el duro o bajo a buscarlo y le arranco las orejas. ¿Comprendido? Sí, señor. Pues hazla lo tuyo. Sí, va a ser verdad que hay Dios. Pilara, oye, yo quería pedirte un favor. Jolines, esta mañana todo el mundo me pide favores. ¿El qué dices? Nada, pero dilo que sea rápido, que tengo mucho que hacer. Verás, yo... Yo era como si dijéramos eso, el novio de Ermelinda. Y claro, como yo la... ¿La quieres? Eso. Pues nada, que necesito que vuelva. Pues dicen que la han visto con un boticario. ¿Quién ha dicho eso? Las repartidoras de la leche. Pero si vas a hacer caso a todo lo que dicen, están siempre de broma. Bueno, pero tú, ¿para qué quieres que vuelva? Pues... no sé. O sea, para casarnos. Porque nos casaríamos, digo yo. Pero si vuelve, yo me quedaré sin trabajo. No, eso no. Vendría a mi casa. Porque una mujer casada... vive con el marido. Claro. Bueno, ¿qué favor te tengo que hacer? Ah, sí. ¿Tú duermes en la cama donde dormía Ermelinda? ¿Dónde si no? Verás. He ido a ver a la mucha y me ha dado esto. ¿Eres tú, Pilara? Sí, señora. Por fin. ¿Cobraste la semana? Yo me voy y no sé a qué hora volveré. Tú arregla la casa. Haz mi cama. Friega los cacharros del desayuno. Haz la colada. Y cuando termines, vas al prado a por una carga de hierba. ¡Pilara! Aquí falta un duro. ¿Tú contaste el dinero? Sí, señora. ¿Y estaba bien? Estaba. Pues falta un duro. Pero si yo... Tú has visto a tu madre. ¿Has visto a tu madre y ella te lo ha pedido o te lo ha quitado? No, señora, no la vi. Vi solo a Fendetes. Has cruzado por el bosque. Te tengo dicho que vayas por la carretera. En el bosque anda el bandido y el fantasma. Es que por el bosque tardo menos. Y tengo más tiempo para hacer las ganas de la casa. Eso me pasa por ser buena. ¡Toma, imbécil! Pero vas a acabar conmigo, condenada. ¿En qué día te metí en mi casa? ¡Mi ruina vas a ser! Bueno, quiero la verdad. ¿El duro te lo quitó Fendetestas? No, señora. Fendetestas no me hizo nada. Al contrario. Muy bien. En ese caso, o lo has perdido o lo has escondido para quedártelo.
¡Yo no lo escondí! Bien. Si lo perdiste, ve a por ello. Y no vuelvas sin él, porque si no lo encuentras, este mes no cobras tu sueldo. Eres tú, ¿eh? ¿Le diste el recado a tu hermano? No, señor, todavía no le vi. Es que se me perdió un duro. Ah. Se pierden muchas cosas. ¿Usted lo vio? ¿Y qué debía haber yo, muchacha? Duro, mi duro. Bueno, verlo lo vi. Sí, lo llevaba una urraca en el pico. Se me cayó cuando cogí la manzana. ¡Usted lo encontró! ¿Pero cómo quieres que te lo diga? Yo no he visto tu duro. Si lo perdiste, por ahí estará. Búscalo. ¡Lo tiene usted! ¡No corra! ¿Dónde va usted? ¡Venga aquí! ¡Mi sueldo démelo, señor Vendetesta! ¡Es mi sueldo del mes y si no me lo daña, no me pagará! ¡Y mi madre me pagará palos! ¡Usted no la conoce, señor Vendetesta! ¡Es duro, mi duro, por lo que más quiera! ¡Deme el duro, señor Vendetesta! ¡Usted es que está bueno! ¡Yo no soy bueno! ¡Me caso en Soria! ¡Yo soy un bandido! ¿No me dijiste que ya lo sabías? Sí, pero eso no importa. El duro me lo puede devolver lo mismo. ¿Pero cómo te lo voy a devolver? Si te lo devuelvo, la gente me perdería el respeto. Usted, devuélveme lo que yo no se lo diría a nadie. ¡No! ¡Espera, señor Vendetestas! ¡Espere! ¡Calla, puñetera! ¡Calla de una vez que te van a oír desde el cuartel de la Guardia Civil! Bueno, yo me callo, pero usted me da el duro. Escucha, escucha. Ya sé lo que vamos a hacer. Tú te quedas con el duro que me quitó tu hermano. Y asunto arreglado, ¿eh? No, yo no tengo cuentas con mi hermano. Pues a mí se me acabó la paciencia. O te quitas de mi vista, o el bandido fue detrás. ¡Oye! Pues entonces críteme en el cabo de la Guardia Civil. ¡Yo quiero mi duro! ¡Calla! Toma tu duro, me caso en Soria, y cállalo una vez. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¡Malvis! ¡Malvis! ¡Hombre, Fitz! ¡No son horas! Perdona, pero pasaba por aquí. ¿Pero si molesto? No, no, ya que me has despertado. Además, quería hablar contigo. Siéntate. ¿Qué? ¿De lo tuyo nada? Nada. Se ha debido correr la voz de que ando penando. Y ya ni me dejan explicarles el caso. Apenas me ven, se santiguan y salen arreando como si hubieran visto al diablo. Ahí quería yo ir a parar. Y eso que no me presento con las sábanas ni las cadenas. Ah, es igual. El caso es que la gente ha cogido miedo. Pues eso, pues que... Evita pasar por el bosque. Evita pasar por el bosque. Tú me sigues. Te sigo. Te sigo, no te voy a seguir, si ya me veo penando hasta el valle de Josafat. ¿Y no ves a dónde quiero ir a parar? ¡Pues está muy claro! ¡Me caso en Soria! Si el personal no pasa por el bosque, ¿a quién robo yo? Bueno, siempre puedes asaltar la casa del cura. A eso se dice fácil, pero hay que echarle muchas pelotas a la cosa, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Gasta escopeta? No es eso, no, no. Es que cada vez que pienso que el cura me puede sorprender, no sé. No sé, me da como grima. Esto, ni pega, hierba de hierbas y de... Porque tú sigues sin tabaco, ¿verdad? Y digo yo una cosa. Visto que los extraños no están dispuestos a ayudarte, ¿por qué no recurres a un pariente? Un pariente no se puede negar a ir a San Andrés de Taisido, por lejos que le pille. Es que no nos llevamos muy bien. ¡Entonces vete a penar a otro sitio! Cualquiera diría que yo estoy donde no debo.
Todos los bosques tienen derecho a tener su aparecido, ¿o no? ¡Coño, y su ladrón! Porque a este paso, como no te robe a ti la mortaja... Si te pones así, más vale que me vaya. No, perdona, hombre, si no es por ti... Es que esto de no tener tabaco me pone de mala leche. Perdonado. ¿Y esa música? ¿Pero tú en qué mundo vives? Mañana es San Benito y están de vísperas. Hola, tía. Pero... ¿Qué pasa? ¿No me conoce? Pues aquí me tiene. Pero no se preocupe porque vengo solo de visita. Pero... ¿Es que te ha tocado la lotería? Me he colocado de doncella, no de criada. Y me ha dicho mi señora que me va a poner guantes blancos para servir la mesa. Que, por cierto, me trata como una hija. No como otras personas que mesa. ¿Pero estás alelada? ¡No oyes que llaman! Pues no sabes cuánto me alegra. Entonces, esa señora... Dile que le traigo las pieles. Una cosa, luego cuando te vayas, vas y buscas a Geraldo, el pocero, el que tiene la pierna de hierro, y le dices que ha llegado Hermelinda. ¿Lo harás? Si me das algo, sí. Si no, no. Las medias tampoco me han costado nada. Es que un hijo de la señora tiene un comercio. Pues te podías haber acordado de mí y haberme traído algo. Que está aquí mi hermano. Las pieles curtidas. Cuatro. ¿Y hace falta más? Pues yo creo que no. Son para el abrigo que me voy a hacer este invierno. Mi señora tiene uno precioso. De bisón le llaman. Mucho mejor que el topo. Uf, menuda diferencia. Ha vuelto. ¡Súbeme! 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 ¿Qué pasa? No sé. Aquí ha vuelto la sobrina de Juanita Arroyo. Ha vuelto. ¡Ha vuelto! ¿Y el perro cómo funciona? Es que como no hemos tenido perro nunca. Ah, por el día lo dejan aquí atado. Y por la noche lo sueltan para que haga la ronda. De todas maneras, por el bandido pueden ustedes estar tranquilas, porque si se acerca, este, con el hambre atrasada que tiene, no deja ni los huesos. En cambio, si se presenta el espectro ese que anda por ahí... Todo lo que no sea agua bendita, no... Por el amor de Dios, señor Dabondo, no nos asuste más de lo que estamos. Eres un caso siempre de broma. Broma o no broma, todo el mundo sabe que Fitz de Cotovelo no cumplió su promesa de ir a San Andrés de Teixido. Bueno, y ahora nos vamos. Javier, Rosina. Pero el espectro, si viene... ¿Qué nos puede hacer? Depende del humor que tengas. Girar en el aire, ulular... Tirar los cacharros al suelo, mover los muebles de sitio, agitar las cadenas. Lo peor sería que se apareciera la Santa Compaña. Que no tendría nada de particular, porque parece que va a cambiar el tiempo. Lo dicho, a su disposición. Dios santo, pero no serán todo supersticiones. ¿Y la Santa Compaña en qué consiste? Ya se enterarán si viene. No le hagan caso. Un fantasma rondando por ahí. El bandido en el bosque, el loco suelto regalando bueyes y encima la Santa Compaña, pues estamos apañadas. Con lo bien que le hemos pasado siempre en San Sebastián. Este señor Dabondo podía tener más formalidad. ¿Será verdad que bromeaba? Ay, pues no tendría ninguna gracia. ¿Qué? ¿Traes la ropa? Agua bendita. ¿Y de dónde la sacamos? Luego, ¿cómo se usa? Pasa, guapa. ¿Tú sabes si venden agua bendita en la parroquia? ¿No hace falta ir a la parroquia? Digo yo que habrá. Pues sí, hay.
Menos mal. ¿Y no será poca cantidad? Porque si hay que rociar... Con una gotita de nada se puede hacer un cubo. Mire, ya está. Mira qué cómodo. Si es que los pueblos... Oye, ¿y la Santa Compaña? Eso, eso. ¿Tú sabes lo que es? ¿Cómo no lo voy a saber? Si la vi ahora hace un año. Uy. Cuenta, cuenta. Anda, y te damos la merienda de chocolate que te gusta tanto. Vamos a la cocina. Pues no lo debía yo decir. ¿Por qué? ¿Es que está prohibido? Las ánimas no quieren. ¿Qué ánimas? No me asustes. Las del purgatorio. ¿Qué ocurre? Jesús, María y José. Cuenta, hija, cuenta. Son las almas de los muertos de la parroquia. Salen del cementerio a medianoche y marchan en procesión por los campos. Delante va un mortal con la cruz alzada, el caldero con el agua bendita y el hisopo. Si se encuentra con una persona viva, le da la cruz y así él queda libre. Pero el que la recibe tiene que salir todas las noches de su vida con la Santa Compaña. Y se pone amarillo y pierde las ganas de comer y de beber y huele a cera. ¿Y para qué salen las almas del cementerio? ¿Eso digo yo? Para anunciarle la muerte a la gente con un año de adelanto, dicen. Pero tú... ¿Tú estás viva? Claro, porque cuando yo vi a la Santa Compaña, hice el risco de Salomón. Además, mi madre me llevó a la bruja. ¿A la bruja? Alabado sea Dios. La mucha se llama y tiene mucho poder. Hoy mismo ha hecho volver de La Coruña a una que había reñido con el novio. Es que 10 duros son muchos duros. Te los devolveré. Por estas que son cruces. Pero digo yo una cosa. ¿No sería mejor que antes de meterte en gastos hablaras con ella? No. Lo primero es que me cambien la pierna por otra de mi medida y que no haga ruido. Oye. Ya. Pero para el billete de tren no necesitas 10 duros. Ya. Pero pon que la compañía de seguros me dicen que no tengo derecho. ¿Qué hago yo entonces? Doy los 10 duros a cuenta y la pierna me la compra a plazos. Venga, dámelos, que los amigos son para las ocasiones, puñeta. Es que es muy cómodo pedir, pero tú no sabes lo que me ha costado a mí ganármelos. Aparte que, a lo peor, hago mal prestándotelos. Mira, Geraldo, que el buey suelto bien se lame y el que pierde una mujer no sabe lo que gana. Tú dámelos y déjate de refranes. No, si yo sí te empeñas, pero... mira que... Los amores entran riendo y salen llorando y gimiendo. Y que mujer hermosa, niña e higueral, muy malos son de guardar. Dámelo. Y que casamiento malo luego es concertado y... Gracias. ¿Casarme yo? ¿Con quién? Pues con él, con Geraldo el Pocero, el que tiene una pierna de hierro. ¿No sois novios? ¿Geraldo y yo? No digas tonterías. ¿Entonces? ¿Y eso qué es? Se lo dio la maucha a Geraldo, para que tú volvieras. Pero si no has vuelto a casarte con él, ¿a qué has venido? ¿A qué voy a venir? A que mi tía se muera el berrinche viendo que ya no me puede tener debajo del pie como si fuera una estera. ¿Y a ti? ¿Cómo te trata? Aunque no me importa, porque cuando sea mayor, yo también iré a La Coruña. Pero no como tú. A mí me daría mucha pena dejar la aldea para siempre. Bueno, uno se acostumbra. ¿Sabéis lo que me gustaría? Ser repartidora de leche. Iría con ellas todos los días y andaría por todas las calles. Y luego almorzaríamos todas juntas guiso de pescado en una posada que van muchos arrieros y que está en una plaza que se llama de Santa Catalina. De manera que el cojo. Bueno, hasta mañana, que yo tengo que madrugar. Ermelinda. ¿Me vas a quitar el trabajo? ¿Qué va? Me alegro mucho de que hayas venido. ¡Eh, tú! ¡Mentiroso! ¿No me dijiste que eras novio de Ermelinda? Bueno, novios. Lo que se dice novios... Pues... ¿Pero qué ha dicho? Pues que cómo iba a venir para casarse contigo si no sois novios ni nada. Que ha venido porque le ha dado la gana, solo para dar envidia a su tía. Y que mañana vuelve a La Coruña para siempre, porque en La Coruña se puede vestir como una señorita. Porque el hijo de su ama, que es muy bueno y tiene un comercio, le regala toda la ropa. No te apures, hombre, verás cómo encuentras otra. Thank you.
que hace falta es que tenga cambios. Vamos. ¿Es verdad que ha vuelto la sobrina de tu ama? Ah, sí. ¿Y que va pintada como una cupletista? Yo qué sé. Nada, que no me llegan los cambios para dártelo todo. La gente se cree que una es el Banco de España. Toma. El resto te lo daré mañana. Oye, y Ermelinda, ¿qué trabajo ha encontrado en La Coruña? ¿Y qué dice la señora Juanita? No, no, démelo ahora. ¿De qué tienes miedo? No creerá que te has quedado con el dinero. Pues sí, eso es lo que creerá. Mejor que me lo dé ahora, si no me pegará. ¿Pero cómo quieres que te lo dé? ¿No te digo que no tengo más suelto? Pues pídale a esas. Yo sin la cuenta completa no me voy. A ver, ¿alguna tiene 55 céntimos sueltos? No me has contestado. ¿Y qué ha dicho que trabaja? De doncella, con una señora que... ¡Deprisa, que el tren se va! De doncella. ¡Deme! ¡Deme! ¡Oh, señor! ¿Qué hago yo ahora? Estate quieta, ¿eh? ¡Ni se te ocurra! ¡Ten cuidado! ¡No se te ocurra saltar! ¿Qué pasó? Pilar cayó del tren y se mató por cobrar la leche. ¿Qué me importaba a mí el dinero? Para el resto de mis días me roerá el corazón. Pensar que el maldito dinero de Satanás tuvo la culpa de la desgracia. No diga eso. ¿Qué culpa tiene usted? Estaba de Dios. Oh, hija mía, que era una santa. Trabajaba como una mujer. Y nunca se quejaba. Ya terminó de penar la pobrecita. Coño, mira quién llega. A ver qué hace ese apocado de Geraldo, porque más a tiro no la va a tener en su vida, ¿eh? Pensar que anoche mismo estábamos hablando las dos. Con lo que ya te quedé. Voy a verla. Ni cielo, ni infierno, ni todos se muere la vaca y el poesía. Dios nos da, Dios nos quita. Esa es la mayor verdad. Sí, pero tener hijos para eso. Y colocada como estamos, que cueste con los tiempos que corren. Cada vez que me acuerdo de la pobre Olaya. ¿Qué Olaya? No, nada. Una del pueblo de mi marido. Resulta que se le murió un hijo, el único que tenía. La pobre vivió todavía muchos años, siempre pensando en él. Y cuando se murió ya muy vieja y se fue al cielo, ¿a que no sabéis lo que hizo? Se puso a buscarlo entre los serafines y los querubines. Bueno, pero ¿eso cómo se supo? Oye, se supo y basta. Ahora, si no queréis que lo cuente... Mujer, sigue, no seas tonta. Pues nada, que como no encontró a su hijo, preguntó por la puerta de salida del cielo. Pero mujer, ¿dónde vas a ir tú que estés mejor que en la gloria? Le dijo San Pedro. Y ella entonces le contestó, si no está aquí mi hijo, esto no puede ser el cielo. Y se marchó. ¿Dónde vas, hombre? Espera. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué iba a estarlo? No sé. ¿Cómo no me hablas? Oye, yo ya he rezado una oración a la pobre Pilar. Pero es que los velatorios no los aguanto. Sola no me atrevo, pero si tú me acompañas, me voy a casa. Bueno. Me olvidé de ponerle aceite. Si te da de entera... Qué tonto eres. Vaya por Dios. Parece que se acabó el verano. ¿Quieres que nos volvamos? No, se serán cuatro gotas. No sé, no sé. Mejor será que apretemos el paso. Corre, nos reguardaremos en la casa de mi tía. Pero estamos muy lejos. No, si digo la que tiene a la salida del bosque. Venga, corre. Gloria. Sí.
No cerraste las contraventanas. ¿Se me olvidó? ¿Ladrará por la tormenta? No andará nadie por ahí afuera. Eso... eso no ha sido un trueno. Pero el perro ha dejado de ladrar. ¿Y qué hace aquí el perro de los Esmorís? No sé, se lo habrá robado a mi tía para que cuide la casa. A ver si podemos entrar por ahí. ¿Por ahí dices? Déjame un momento. Ya están aquí. ¿Pero quién? Coge el agua bendita. ¡Cógela tú! Cuidado, que yo con la pierna... ¿Y qué tal por La Coruña? Bien. Vaya. Ya se me ha hecho una carrera. Menudos bailes debe haber. En La Coruña, digo. Hombre, sí. Pero no como los de aquí. ¿De verdad? Como los de aquí no existen. Cuando me fui en el apeadero, ¿qué es lo que me decías? No me acuerdo. Además, como ya tienes novio... ¿Novio yo? Sí, el hijo de tu ama, el del comercio. Hombre, tanto como novio, le gusto, eso sí. Dice que me quiere poner un piso. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y yo qué quieres que haga? Anda, ven. Tú déjate de preguntas. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. No se oye nada. Se habrán ido. Quieren tirar el techo. Que Dios nos coja confesadas. Y... Buenos días. ¿Cómo así tan tempraneras? Solo es para despedirnos. Agradecerles las atenciones que han tenido con nosotras. Pero nos vamos. De manera que... Muchas gracias por todo. ¿Si vienen a Madrid? Aquí tienen nuestra dirección. Pero no habían alquilado la casa para 2 meses. Buenos días. Buenos días. Sí, pero nos vamos. Ni siquiera vamos a esperar el tren. Hemos pedido el taxi a La Coruña. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Algo atroz. No hemos pegado un ojo. Toda la noche rezando. Gentes andando sobre nuestras cabezas. Golpes espantosos. Arrastrar de cadenas. Y la puerta del patio arrancada de cuajo. ¿Pero de qué están hablando? El perro, si te he visto, no me acuerdo. Y el agua bendita, la carabina de Ambrosio. Bueno, sí, ha habido una tormenta, pero... ¿Tormenta? ¡Ja! Las tormentas no lanzan gemidos. ¿Pero quién gemía? El alma en pena. La santa compañía. Oh, ¡ay! Y aullaban. Un aullido que ponía los pelos de punta. ¡Horrible! Vaya par de neurasténicas.
pobre Pilar. Me caso en Soria. El tren. A mí me gustaría quedarme, pero... Adiós. Adiós, hija mía, la que nunca un disgusto me dio. Dios premie el pan que te comí y el bien que me hiciste. Adiós. Y pide a nuestro Señor por los que quedamos por aquí. Milana, cuando te encuentres con mi difunto, dile que voy sacando adelante a nuestros hijos. Que sepa mi padre que partimos las tierras como él quería. A mi hermano le das este recado. Que se nos murió la vaca y que el pedrisco nos dejó sin marido. Pilar, tienes que decirle a mi madre que la hija pequeña se me quedó preñada. Pero que ya se casó. Bueno, bueno, ya basta. Cada uno lo suyo, que ya piensa el señor en lo de todos. Fortaleza, criatura. El cuerpo y yo te damos un pésame muy sincero. Y tú, marica, resignación, mucha resignación. Y no pases pena por esa santa que ya está en el cielo. En cambio tú, a ver cuándo se te ve el pelo por la iglesia. Marica, la hicieron las señoras con sus manos. Se la ponemos encima. Vámonos, madre. Marica, ¿tú sabes quién soy yo, verdad? Sí. Don Manolito, el del teléfono. Sí. Ring, ring. Ese. Bueno, mira, toma, toma. Y que no se enteren mis hermanos, ¿eh? Vale. Anda, se ha cagado. ¿Qué hacemos? Lo mejor sería matarla y ponerla para cenar. Porque si la dejamos viva y resulta que no es buena ponedora... Yo sé lo que vamos a hacer con la gallina. La gallina se la llevó a la Moucha. ¿A la bruja? Pero entonces no se puede hacer nada. Volveré mañana. Pero es mejor que llames al cura. La veo mal. La veo muy mal. Luz. Ave. Rubia, rubia. Al, rubia. Perdiste el viaje. ¿Ya oíste al médico? No, si no venía a consultarle. Es que le traía esta gallina para el caldo. Mi gloria bendita le admite ya su cuerpo. Pero se te agradece lo mismo. No, he de dársela yo. Ay, como quieras. Si le haces compañía un rato, podré darle de comer a las bestias. Descuida. Haz lo que tengas que hacer. Nada, que como visitar a los enfermos es una obra de misericordia, me he dicho. ¿Y por qué no vas a ver a la Moucha y de paso le llevas una buena gallina para el caldo? Toca, toca. Mira qué mantecas tiene. Las gallinas estoy yo. Tengo un perro en el estómago. No me deja vivir. Ah, no, sí, ya lo sé, que estás muy mal. Se ha corrido por la aldea. Además, he oído lo que ha dicho el médico. Ha dicho que lo tuyo no se cura. ¿Cuándo llega nuestra hora, Moucha? Nada podemos hacer para retrasarla. Mira, mi pobre hija. Yo bien que lo siento, porque sabes que te aprecio. Además, da no sé qué pensar que se va a perder tu negocio.
porque tu hermana, como es medio monja, no sirve. Y menudo negocio. A duro la consulta y otro duro por el remedio. Por eso he pensado que ya que te vas a morir, Moucha, ¿por qué no me dejas a mí de bruja de la aldea? Mira, solo tienes que explicarme cómo se hace. Las palabras que dices y eso del libro de San Ciprián. Tú todo eso no te lo puedes llevar al otro mundo. Y a mí me arreglará la vida. Porque muerta mi Pilar, que era la que me ayudaba. ¿Cómo voy a vivir si no? Mira, Moucha, si te da reparo decirme que hay que ver al diablo y hablar con él, como dicen, pues no te preocupes, que a mí no me da miedo el diablo. A mí lo que me da miedo es el hambre, ¿me oyes? Déjame. Moucha, mírame, por el amor de Dios. Enséñame el oficio, que yo ya no sirvo para trabajar y no sé lo que va a ser de mí este invierno. Haz lo que quieras, pero tú tu ciencia no te la llevarás contigo. En cambio yo, mi gallina me la llevo. Como no llueva pronto, a ver cómo se va a sembrar. La otra noche mucha tormenta, pero agua poca. Mal, mal veo las cosas. ¿Qué decía yo? Que mal, mal van las cosas. Peor las veo yo. ¿Y a ti qué más te da? Que llueva o deje de llover. Tú no tienes que sembrar. No, si cuando no había muertes ya nadie se atrevía a atravesar el bosque a solas, imagínate ahora. Ya he oído que sacramentaron a la Moucha. ¿Y no has oído que te echan la culpa a ti? ¿A mí? Sí, dice que te vieron rondando la casa de Juanita Arballo y de la bruja. No, eso es cosa de la Santa Compaña. Vamos, anda. La Santa Compaña, dice. ¿No me crees? Yo lo único que creo es que contigo zanqueando por aquí voy a la ruina. Ven. ¿Qué? Mira. ¡Así Dios me salve! Santa Compaña. ¿Es? ¿Y vienen hacia aquí? No. Va hacia el mar. No hay obstáculo para ella. La vuelta al mundo podría dar si quisiera. Pues si esos van al mar siguiendo todo derecho como los vapores, llegarán a América. Ahora será la zafra en Cuba. Buena ocasión de ver todo aquello, ¿eh? Se trabajará de firme en los campos de caña. Se ganarán jornales. Se beberá buen ron. Y bien que moverán el traste las cubanas, dulces como la miel, bailando el danzón. Ya me gustaría verlo. ¿Y a mí, Malvis? Claro. ¿Y a mí? Claro. ¿No te dije que he muerto con la pena de no haber conocido Cuba? Claro. Mi abuelo decía... No, déjalo, abuelo. Pues yo que tú, sobre todo, no teniendo que pagar el pasaje, nada, que me unía a ellos. Sí, porque no haber ido a San Andrés de Teixido, yo no digo que esté bien, no, pero no haber estado en América pudiendo... Hombre, eso clama al cielo, Cid. También es verdad. Claro. ¿Y no pagando el billete? Mejor será que te des prisa, no sea que los pierdas. ¡Adiós, Malvis! ¡Buena suerte, Fizz! Luego tocas al rosario. Lo rezas, vaya o no vaya nadie a la iglesia. Y cuando termines, cierras y le llevas la llave al ama. Descuide. ¿Pero qué te pasa, que pareces un conejo asustado? No sé por qué no le hemos hecho caso al ama. Ven que se va el tren por la carretera. Estos no son más que ganas de tentar al demonio.
Ya lo ha dicho el Santo Padre, que quien ama el peligro perecerá en él. No seas borrico, que eso no lo ha dicho el Papa. Y no tengas miedo de ese mequetrefe de Malvís. ¡Eh, Malvís! Si me estás oyendo, ¿por qué no sales? ¡Ya hablamos de hombre a hombre! ¡Fende testas del carajo! No lo provoques, que es peor. ¡Que asome! Y verás cómo le tundo los lomos a ese perillán. Bueno, a lo que íbamos. Mañana tú y el ama me hacéis una limpieza a fondo. Altar, imágenes, púlpito, verjas, lámparas, bancos... Lo quiero todo como los chorros del oro. Ah, y el confesionario, lo sacas a la calle que se iré, que huele que apesta. A propósito del confesionario, si alguien viene a confesar, que tenga paciencia, que yo en cuanto despache la visita con el señor obispo... Se va. Vuelvo con... El cura se va y deja a la más sola. ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! Pero si yo me dices sacristán, ¿por qué no sirvo para estas pero cosas? Pero venga. ¿Cómo no vas a servir? Además, no estando cura, ahora te tomas un vaso de vino y ya verás cómo te... A mí el vino a estas horas de la madrugada, no sé yo si... Bueno, pero por lo menos sabrás lo que tienes que hacer. Digo yo. Saber sí, pero mal. Yo le digo que nunca he tenido afición. Lo mío es la iglesia desde que era chico. Ya, ya. Pero es que hay cosas que no es una cuestión de afición, sino de necesidad. ¿Me entiendes? Anda, vamos al establo. No me empuje, mujer. ¡Anda! Que no me empuje, señora Josefa. Vamos, acércate. No pongas esa cara de asco. Que yo no sirvo, que me están dando un sudor frío espantoso. ¿Pero qué sudor frío ni qué sudor frío? Mira, mira. Que no quiero verlo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Eres un hombre o un alfeñique? Un alfeñique. También el cura podía haber retrasado su visita al obispo, sabiendo cómo sabía que iba a parir de un día a otro. Y date prisa, que como nos descuidemos, sale el becerro. Habría que ayudarla. Pero venga, hombre. Oye, ¿y si dejamos que obre la naturaleza? No, eso no. Que se puede desgraciar el animal y la cría. Y luego don Sidro me desgraciaría a mí. Que Dios me ayude. ¡No! ¡Alto ahí! ¡Las manos quietas! ¡Así no! ¡Que vas a matar al hijo y a la madre! ¡Puñetero! ¡Virgen Santísima! No hágase usted. Déjeme a mí. Tranquila, hermosa. Buena raza tienes, ¿eh? Verás que vas a tener un becerro que va a ser el pasmo de todas las ferias. Seguro que lo vas a criar muy bien, ¿eh? Sí. Porque seguro que tú debes dar un mar de leche, ¿verdad? Si fueras mía, te iba a tener como una reina. Bueno, vamos a ver. ¡Despierta y aprende! Y ahora se va a sentar usted aquí y se va a tomar una copita de este orujo que hacen especial para el señor cura. Muchas gracias. Lo que hay que hacer es una bolsa para colgársela a la vaca al cuello y hay que meter dentro 9 granos de sal, 9 dientes de ajo y 9 hojas de torbisco. ¿Y para qué? Pues para librarla de los meigallos. Exacto. La leche es muy pegadiza para el mal de ojo. Pero eso son brujerías. Pero si funcionan. ¿No tienes un cigarrito? No lo gasto. Ya por Dios, hombre. ¿Le da igual un puro? Un puro. Ha dicho un puro. Y falta.
Arias. Tenga, tenga. Esto es vida. ¿Le gusta? Hombre, hombre. Pues tenga, todos para usted. ¿Todos? Usted... Usted es mi madre, señora. ¡Alto de casa, Soria! No amueles. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Todavía estás pensando en la pájara pinta? Si solo fuera eso... Es el pozo de Noguerol. Lo contraté a un tanto fijo, pensando que iba a encontrar agua a 2 metros... y ya llevo cavados 34. Baja, hombre, que no te voy a hacer nada. Hoy estoy de buenas. Lo pasado, pasado. Te perdono el duro. ¿De verdad? Por esta. Te lo dije, que trabajar no trae cuenta. En cambio, mira yo. Pero te has atrevido a robar en el estanco. Y esto no es nada. Puros, aguardiente, lacón, de nada me va a faltar. Porque en cuanto se corra la voz de que ya no hay fantasma en el bosque... ¿Y dónde ha ido? No, que me estaba estropeando el negocio y lo mandé a América. Bueno, no nos hagas perder más tiempo. Anda, vámonos. Señor Fendetestas. Dime, hijo, dime. ¿Usted no necesita un aprendiz? Pues, hombre, no me vendría mal ahora que voy a tener tanto trabajo. ¡Geraldo! Geraldo, mire, que le digo una cosa. Que a mí eso de los pozos... O sea... Que me quedo con el señor jefe de estas, porque me gusta más su oficio. Por fuerza. ¿Y qué dirá tu madre? Thank you.